Deuteronomio 19. 1. Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado a las naciones cuya tierra te va a dar Yahvé tu Dios, cuando las hayas desalojado y habites en sus ciudades y sus casas. 2. Te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. 3. Tendrás franco el camino de acceso a ellas, y dividirás en 3 partes el territorio del país que Yahvé tu Dios te da en posesión. Esto para que todo homicida pueda huir allá. 4. Este es el caso del homicida que puede salvar su vida huyendo allá. El que mate a su prójimo sin querer, sin haberle odiado antes. 5. Por ejemplo, si va al bosque con su prójimo a cortar leña y, al blandir su mano el hacha para tirar el árbol, se sale el hierro del mango y va a herir mortalmente a su prójimo, este puede huir a una de esas ciudades y salvar su vida. 6. No sea que el vengador de sangre, cuando su corazón arde de ira, persiga al asesino, le dé alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, siendo así que este no es reo de muerte, puesto que no odiaba anteriormente al otro. 7. Por eso te doy yo esta orden. Te reservarás 3 ciudades. 8. Y si Yahvé tu Dios dilata tu territorio, como juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres. 9. A condición de que guardes y practiques todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Yahvé tu Dios y siguiendo siempre sus caminos, a estas 3 ciudades añadirás otras 3. 10. Así no se derramará sangre inocente en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, y no habrá sangre sobre ti. 11. Pero si un hombre odia a su prójimo y le tiende una emboscada, se lanza sobre él, le hiere mortalmente y aquel muere, y luego huye a una de estas ciudades. 12. Los ancianos de su ciudad mandarán a prenderle allí, y le entregarán en manos del vengador de sangre, para que muera. 13. No tendrá tu ojo piedad de él. Harás desaparecer de Israel todo derramamiento de sangre inocente, y así te irá bien. 14. No desplazarás los mojones de tu prójimo, puestos por los antepasados, en la heredad recibida en la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. 15. Un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito. Sea cual fuere el delito que haya cometido, solo por declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. 16. Si un testigo injusto se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, 17. Los 2 hombres que por ello tienen pleito comparecerán en presencia de Yahvé, ante los sacerdotes y los jueces que estén entonces en funciones. 18. Los jueces indagarán minuciosamente, y si resulta que el testigo es un testigo falso, que ha acusado falsamente a su hermano, 19. Haréis con él lo que él pretendía hacer con su hermano. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. 20. Los demás, al saberlo, temerán y no volverán a cometer una maldad semejante en medio de ti. 21. No tendrá piedad tu ojo. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie,